dejado sonar esta ambientación un poquito más de la cuenta, porque seguro que les trae a muchos de ustedes muchos recuerdos, como habrán podido descubrir y habrán podido reconocer. Estamos hablando de la sintonía de cabecera de Luz de Luna, aquella serie de televisión que nos llegaba del otro lado del charco, que se emitió entre 1985 y 1989, protagonizada por Bruce Willis y por Sybil Shepherd en el papel de detectives privados. Bueno, una mezcla de drama, de comedia, de romance, en fin. Bueno, pero de todas formas lo que sí que podemos decir es que este tema musical es perfectamente reconocible, y además esta serie de televisión pues supuso, yo creo que podríamos decir, el lanzamiento de Bruce Willis como futura estrella de cine. Pero bueno, no vamos a hablar de cine, vamos a hablar de detectives privados, como lo oyen. Y es que mañana jueves más de 100 de estos profesionales se reúnen en Toledo en lo que va a ser el 13º Congreso Internacional de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. Nosotros queremos saber, bueno, pues qué se va a poner sobre la mesa y qué es lo que les trae a Toledo. Sabemos si revisar un poco su situación, en fin. Pero, de todas formas, todos los detalles nos los va a contar nuestro siguiente invitado. Él es Óscar Guillenes, es el portavoz de esta asociación. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, encantado de estar con todos vosotros. Bueno, pues la verdad es que a nosotros también nos agrada mucho que podáis estar, que el colectivo de los detectives privados puede estar representado, por supuesto, aquí en nuestro programa y en esta casa, en Radio Castilla-La Mancha. Bueno, 100 detectives privados que os venís a Toledo, que se vienen a Toledo para investigar. Vamos, sí, básicamente investigar. Lo primero que queremos hacer, bueno, pues nosotros celebramos anualmente nuestro congreso internacional, es un congreso internacional, y este año hemos elegido la ciudad de Toledo porque nos parece especialmente significativo e importante, bueno, pues el año del Greco, evidentemente que estáis todos disfrutando, pues sí. Nosotros también queremos ser copartícipes y también disfrutarlo. Entonces, bueno, pues hemos elegido Toledo como escenario para nuestro congreso anual, y durante, pues eso, vamos a estar 4 días, 2 jornadas de trabajo bastante intensivas, pero también evidentemente queremos disfrutar de la belleza de Toledo, de la exposición del Greco, queremos tocar también conocer el lado turístico de Toledo. Pues está muy bonita la ciudad, sí señora, así que yo creo que ha sido una buenísima elección, y desde luego, pues fíjate, las jornadas se van a celebrar en el Palacio de Congresos, precisamente. Fíjate, el Greco, ni más ni menos. Y además tenéis, pues, ¿a qué tendréis? A ni 200 metros, esa grandísima exposición, el Griego de Toledo, que desde luego pues es el plato fuerte de todos los actos que se van a producir a lo largo de todo el año y con los que se están conmemorando ese cuarto centenario. Bueno, pero volvamos a lo vuestro, volvamos a los detectives privados, porque una de las cosas que, bueno, no sé si os preocupan, pero desde luego lo que sí que se va a poner sobre la mesa estos 4 días y se va a revisar, bueno, pues en profundidad, es esa nueva ley de seguridad privada, que, bueno, para empezar, yo creo que desde vuestro colectivo, así como resumen, opináis que es una ley que nace ya obsoleta, que nace ya, bueno, pues con vocación de, si no de fracaso, desde luego no acomodada a los tiempos. Efectivamente, bueno, pues es una ley básicamente, bueno, pues que se mantiene con las mismas necesidades prácticamente que en el año 1992, o sea, ha evolucionado muchísimo toda la profesión a muchos niveles, incluido a nivel profesional, a nivel tecnológico, y sin embargo, bueno, pues la ley se ha quedado anclada en el año 1992, ¿no? Básicamente, sobre todo en lo que más va a afectar, evidentemente, es en el tema de la confidencialidad, ¿no? Del encargo, o sea, tanto del cliente como del investigado, ¿no? Sí. Digamos que hasta cierto punto el apellido de los detectives privados se queda en entredicho. Esa privacidad se va a ver afectada porque con esta nueva ley hay que enviar toda la información, hay que comunicar a la policía todos los servicios que se contratan en un momento determinado, sea de la materia que sea. O sea, cualquier tema que se quiera abordar, realiza un registro de lo que se va a investigar, de quién contrata, a quién se va a investigar, y toda esa información se va a facilitar a la policía. Entonces, hasta cierto punto se pierde esa privacidad
de la que se basa esta profesión, evidentemente. Otra de las de los asuntos que bueno que nos parece bien o por lo menos que pone de manifiesto esta nueva ley es que me impediría a mí como ciudadana poder contratarte a ti como un detective en casos penales, ¿no? Efectivamente, es una vieja demanda ya que tiene todo el sector desde hace bastante tiempo. Pues igual que una persona en un momento determinado puede ser imputada por un presunto delito y puede contratar los servicios de un abogado para que defienda y trate de demostrar su inocencia, esta ley prohíbe que esa persona imputada contrate también a un detective privado para también demostrar esa inocencia. Eso también es una vieja reclamación, como te digo, que llevamos muchísimos años detrás de ella y, bueno, pues se ha quedado a un lado y no se va a poder tampoco trabajar sobre ella. O sea, se le priva al ciudadano, que en un momento determinado podemos ser cualquiera, de poder contratar a un detective privado para demostrar nuestra inocencia. Y en, además, y por si esto fuera poco, la ley encarecería los servicios de vosotros, ¿no?, de los detectives privados. Sí, porque básicamente, o sea, en el momento que en un momento determinado un cliente contrata los servicios de un detective, se realiza la investigación y en un momento determinado esa investigación se plasma en un informe final. Ese informe final, evidentemente, el propio cliente decide, hay muchas veces que no lo quiere, no lo necesita, o sea, tiene unas pruebas suficientemente contundentes y claras como para tener la necesidad de ese informe, entonces prescinde de él. De esa manera, evidentemente, le sale mucho más barato. ¿Qué pasa? Ahora, por ley, nos obligan, evidentemente, a tener que realizar ese informe. O sea, quiera o no quiera el cliente, ese informe va a haber que hacerlo, porque ese informe va a tener que ser remitido en un momento determinado también a las fuerzas de seguridad. Entonces, claro, es algo que se incrementa, por lo que es un coste añadido para el cliente, al fin y al cabo. Oye, ¿qué tengo que estudiar yo para hacerme detective privado? Pues mira, ahora mismo se puede estudiar en la universidad. O sea, ser detective privado hay 17, en 17 universidades españolas se puede estudiar la carrera de detective privado. Y sobre todo, en un 63% de los nuevos detectives privados que salen ahora mismo son mujeres. Te digo, por si te animas, que todavía estás a tiempo. Perdona, ¿qué porcentaje? Un 63%. Un 63% de los nuevos detectives que salen ahora mismo son mujeres. ¿Y qué se estudia? Pues estudias de todo, desde derecho, leyes, constitución, básicamente derecho, fundamentalmente derecho. Te lo digo porque una de las cosas también de las que os quejáis, y no sois el único colectivo, te puedo asegurar, y que se van a poner también sobre la mesa durante estas cuatro jornadas en Toledo, es el intrusismo. Sí, efectivamente, porque hay muchísimos, o sea, es un problema también muy antiguo, que hay muchos profesionales que sin ser, no son profesionales precisamente, o sea, hay mucha gente que se considera detective pues por haber hecho en un momento determinado criminología, solamente criminología, y eso no es un detective privado. Entonces es una cosa igualmente que llevamos demandando muchísimo tiempo, pero que está ahí, es un problema que está ahí y que tenemos que intentar combatir, ¿no? Ahora mismo se confunden los términos y es eso, o sea, no solamente con criminología tú puedes ser detective privado, evidentemente. ¿Para qué se os reclama fundamentalmente? Bueno, me imagino que cualquier persona que quiera investigar algo, pues ahí están los detectives privados, ¿no? Pero, bueno, pues todos estamos acostumbrados a lo mejor a escuchar más noticias que nos llegan desde el punto de vista a lo mejor de las compañías de seguros o para, yo qué sé, pues para determinadas estafas. Pero ¿desde qué perfil tiene la persona que contrata los servicios de un detective privado? Pues mira, para que te hagas una idea, ahora mismo se vienen realizando como unos 2 millones de investigaciones anuales en España, los detectives privados, efectivamente. Es una cifra bastante considerable. Y de estos 2 millones de investigaciones que se realizan, el 63% se están centrando básicamente y en el momento económico actual en el que nos encontramos, sobre todo son investigaciones de carácter económico. Fundamentalmente, pues eso, solvencia y localización de deudores, información preventiva sobre comportamiento de pago. Luego hay otra parte bastante importante de estas investigaciones que son los intentos de fraude al seguro, que han aumentado en el último año un 12%,
Y luego, por último, también, pero bueno, eso ya es de siempre, es lo que más se ha trabajado también desde hace muchísimo tiempo, son el tema de las investigaciones familiares, ¿no? Ha aumentado un 15% en los últimos años y especialmente sobre temas de pensiones alimenticias y compensatorias, Ajá. básicamente. Perfecto, pues ya nos vamos, nos podemos hacer una idea un poco de en qué campos os movéis, sobre todo. Por cierto, ¿debo entender que un detective privado es un trabajador autónomo? ¿O no tiene por qué? No tiene por qué, no tiene la necesidad de por qué ser autónomo. Puede ser, pero no tiene por qué. O sea, de hecho hay muchísimas, son empresas, o sea, empresas y vamos, están constituidas como tal, no tiene por qué ser autónomo. Oye, ¿y la investigación informática o todo este, bueno, pues en el mare magnum de nuevas tecnologías en el que nos hallamos inmersos, esto para un detective privado supone una ayuda o termina complicando mucho más el trabajo? No, es una ayuda porque sobre todo es eso, el detective privado se va adaptando también a las nuevas necesidades, se va adaptando a las nuevas situaciones y evidentemente todo lo relacionado con tecnología, con internet, con redes sociales, es una herramienta, evidentemente. O sea, se han ido adaptando, se han ido acoplando y en estos momentos es una ayuda. Evidentemente, el mercado además se amplía, es mucho más amplio, tiene muchísimas más posibilidades, pero en cualquier caso siempre es una ayuda, Te lo digo evidentemente. quizás desde el punto de vista que eso me refería, igual no me he explicado bien, porque evidentemente con todas las herramientas que tenéis a vuestra disposición, bueno, todos, pero desde luego vosotros aplicados a vuestro trabajo, pues qué duda cabe que como tú dices es una ayuda, pero hay muchas cosas que a lo mejor como pruebas no se pueden aceptar por un juez o, en fin, pues porque yo qué sé, vulnera la intimidad de no sé qué, yo no me sé, claro, no me sé artículos, ¿no? Pero desde ese punto de vista te hacía la pregunta. Sí, efectivamente. O sea, vamos a ver, los detectives privados saben perfectamente hasta dónde pueden llegar. Nunca van a traspasar ninguna barrera, evidentemente. Entonces, efectivamente, por ejemplo, ellos, todos estos informes de los que me preguntabas antes, por ejemplo, muchos de estos informes llegan hasta el juzgado y gracias a estos informes se demuestra en un momento determinado, o sea, sirven judicialmente para que la autoridad competente dictamine una sentencia. O sea, son pruebas de cargo y pueden ser en un momento determinado muy valiosas para resolver en un momento determinado una demanda. O sea, te quiero decir que muchas veces la situación, o sea, el detective privado aporta, es una solución, es una ayuda para resolver muchísimas cosas de carácter económico, de carácter familiar. O sea, es importante ese apoyo que en un momento determinado hacen a la Administración de Justicia. Bueno, creo que habéis propuesto a finales del año pasado que propusisteis colaborar en el control de órdenes de alejamiento. Efectivamente, o sea, se lleva trabajando ya también varios años porque consideramos que en un momento determinado es fundamental, ¿no? O sea, es un tema muy delicado, evidentemente, se lleva trabajando. Este año ya son 10 años, creo que, con la nueva ley de violencia de género y desde la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, bueno, pues se ofreció en un momento determinado la posibilidad, pues que estuviera, se creara la figura del detective de guardia en un momento determinado, poder controlar esas órdenes de alejamiento que en algunos casos, bueno, pues se quebrantan por el maltratador. Entonces, se llegó a desarrollar un programa, se llegó a avanzar bastante en la comunidad valenciana, estaba muy desarrollado, finalmente, bueno, pues por el tema económico, el tema de la crisis se paralizó todo, pero que evidentemente era bastante importante. Nuestra intención es volverlo a retomar y volverlo a poner sobre la mesa porque creemos que, bueno, pues puede ser una buena ayuda y un buen apoyo para esta lacra social, evidentemente. Oye, aparte de toda esta formación que por supuesto es necesaria, y para eso hay, bueno, pues ya decías tú, hay carrera universitaria incluso, con título universitario. Aparte de eso de la formación, hay que tener aptitud con P, quiero decir, un detective privado tiene que tener lo que se llama vulgarmente como olfato. ¿Qué Sí, por componentes supuesto. debe tener una persona para dedicarse a esto? Por supuesto, tienes que tener olfato, tienes que ser muy buen psicólogo, tienes que tener muchísima paciencia,
O sea, efectivamente hay muchos ingredientes que, bueno, pues algunos se pueden aprender en la universidad, otros no, pero efectivamente, o sea, requiere tener una habilidad, saber dónde en un momento determinado puedes tú mirar, puedes investigar, puedes, si necesitas, evidentemente, tener cierta perspicacia y cierto, pero bueno, eso es algo que vas adquiriendo con el paso del tiempo, con los años, con la experiencia. Pero es fundamental, evidentemente. Es una parte que se aprende en la universidad algo, pero otra parte, evidentemente, como en tantas y tantas profesiones, la adquieres con el paso del tiempo. Con la experiencia, lógicamente. Y una casi última pregunta, ya te dejamos que sabemos que estáis, bueno, pues eso, pues a menos de mediodía de que empiece ese congreso y estaréis todos bastante, con bastante trabajo. ¿Os sentís representados, os sentís identificados con la imagen de los detectives privados en películas, en series de televisión, o hay mucho de ficción? Hay mucho de ficción, hay mucho de ficción y no es la imagen que se tiene no es realmente la del detective privado actual en España, ¿no? Pues evidentemente se lleva haciendo cine muchísimo tiempo y hay infinidad de series de televisión, pero realmente no reflejan lo que es la profesión. Hay una imagen un poco quizá distorsionada, precisamente lo que nosotros queremos hacer ahora es eso, ¿no? O sea, ir poco a poco llegando a toda la Actualizando, ¿no? gente, actualizando y que vayan realmente descubriendo, pues esto, por ejemplo, que estamos hablando del tema de la violencia de género, es algo que desconoce todo el Sí, mundo. O sí, sea, sí. nadie sabe que los detectives privados pueden participar y colaborar en algo tan importante como es combatir la violencia de género. De hecho, ya se hace, pues eso, con temas a nivel de pensiones compensatorias, de alimenticias, que es una parte en un momento determinado. Todo esto puede derivar luego posteriormente en casos de violencia de género, pero si es algo, evidentemente, pues que conviene transmitir a los medios, que conviene transmitir a la ciudadanía, que se puede trabajar y que de hecho se trabaja, ¿no? Entonces es una parte desconocida que conviene pues ir enseñando, ir mostrando y que bueno, que la gente vea que no solamente los detectives privados es la imagen que se proyecta en la televisión y en las series. Oye, y ya sí que esta es la última, de verdad. ¿Cómo yo necesito, imaginémonos, yo necesito contratar un detective privado para, llamémoslo X, para contratar sus servicios? ¿Cómo sé yo que estoy contratando a un detective privado verdadero, podríamos decir, y no a alguien que no lo sea? Pues mira, lo mejor y más directo que acudas directamente a la asociación profesional. Evidentemente nosotros tenemos todas las licencias activas que están funcionando ahora mismo en España. Entonces nosotros te podemos decir si ese detective que tú has visto que tienes cerca de tu casa, en tu ciudad o en tu barrio, te podemos decir si realmente es un detective privado o no. O sea, tú nos dices, pues mira, hemos estado ahí aquí, está trabajando esta persona. No, es la manera más directa y más sencilla de saber si evidentemente esa persona que tú vas a contratar es un detective privado o no. Bueno, pues yo creo que claves suficientes. Hemos aprendido muchas cosas en esta entrevista. Ya con respecto a la última respuesta de Óscar, pues les doy esa página web de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, www.apdpe.es, apdpe.es. Y ahí, bueno, pues tienen toda la información. Óscar Guillén, portavoz de esta asociación, bueno, pues que lleguéis a conclusiones claras después de en estas 4 jornadas y sobre todo que disfrutéis de Toledo y del Cuarto Centenario y de todas esas cosas. Muchísimas gracias. Eso esperamos, que sea fructífero por el lado profesional, pero también que podamos disfrutar de esa magnífica ciudad. Gracias, un saludo. Gracias a Hasta ti, hasta luego. luego. Adiós.